pues comenta y rumoreja que un moro ha volgut cambiarse de bàndol. Y això Xixona es paga. Avui assistim al lluís sumaríssim, veurem qué pasa, porque así fem festa, pero también justicia. Wilder, ¿eres tú el moro traidor? Yo soy, desgraciadamente, per enamorarme de una contrabandista. Y si tenés gros, y per enamorarme de una contrabandista y pasarme al contrabando, pues soy un traidor. ¿Y esa cara que le esteu pintando, quin sentit té? Imagina que ha estat 3 días en la presó. Y entonces, net no puede ir. ¿Puc afegir-li jo alguna coseta? Sí, dona, lo que vulguis. Una miqueta de sang o alguna coseta. Sí. Li vaig a fer ahí una espècie de fe del fas festa. Que quede ahí para la eternidad. Ale. Os haréis ir en per la plaza, ellos anirán espentan entre 4 marrocos, donadme un merescut per ese error. ¿Qué le están fentando este pobre hombre? Pues seguramente lo que es mereix. Hombre, ¿con qué es lo que es mereix? Porque sí, porque me lo ha traicionado. Se ha enamorado, ese chico es mereix una otra cosa. Están ahí malturizándolo. Es de les meues, pero pobre hombre, pero si això es per amor. ¿On está la dama? ¿On está la cristiana que ha causado todo eso? No se ve. ¿No será usted? No, por favor. La cristiana no se presenta, dirá, anda ya, dirá que me has dado a mí ya bastante castigo. Y tanta gloria lleve como descanso dejas. Punto, y eso es todo. Infrahumano, espectro del infierno. Este tío es culpable, tiene que matarlo. ¿Cuánto daño me has hecho? A mí ahora en Guayas salva. No, salva. No hi ha cap possibilitat ni un poquet. No. Si l'ajudem a escapar, tallem les cordes. No. Té unes tisores per ahir. No. El venerà! Tira, ahí te quedes! Estava defendent-lo jo. Tira per ahir. ¡Vicente, el nuestro operador! ¡Regina! ¡Vicente, estás bien! ¿Estás bien? Yo acuso al delincuente por haber abjurado de su santa religión. Y ahora arranca el juicio sumarísimo del moro traidor davant de la mirada de tots els xixonencs y xixonenques. No vos dona llàstima si a Xixona el moro este traidor, ¿eh? No, porque demà ja el ven per ahí passejar. Entonces no mos fa llàstima, però li peguen una bona palissa i ara un bon tir, ¿eh? Le pegan un disparo, que eso le iba yo diciendo. Lo de allí es precioso. A mi cuñada, que le pegan un disparo y es que parece de verdad que se le han pegado de verdad, ¿eh? Que cae al suelo, que dice, bueno, que lo han arrematado de verdad. Y este es el resultado, sentencia de mort per al moro traidor. No s'ha pogut fer res. Mira que han luchat per salvar-li la vida, però era carne de cañón. Això sí, tu no deixes de gravar. No deixo de gravar perquè no vull perdre ni un moment, ni per davant ni per darrere. Dos càmeres. Hola. Hola. Us ha agradat molt? Hola. Molt. Robar que ha mort, també. Duem així uns utensilis per comprovar que és de mort. Anem a comprovar. A veure si no l'han matat bé, eh? A veure si estan vius. I en canvi és viu i entonces tindrem que rematar-lo. Está morte, de veres, está morte. No puedo perder, esperé. Mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario. Ha resucitat. Sí, ja està. Com estàs? Com tens el cos? Bé, molt bé. Bueno, al final ja uno s'acostuma, no? L'any que ve repetiràs? Sí, claro, así estarem, sí. Wilder diu que repetirà, que serà el moro traïdor, i nosaltres també.